Este conversatorio, en definitiva, van a ir, en la medida que se van juntando los compañeros, voy a ir planteando quiénes son los que adhieren. Bueno, de la CTA regional, Malvinas Argentinas, San Miguel, José C. Paz, la agrupación docente Néstor Kirchner, la Jaureche, el partido Causa Nacional, y la red de comunicadores Vamos a Andar, que es una red de comunicadores que tiene desarrollo fundamentalmente hacia el interior y que están muy interesados en comenzar esta charla. Le pedimos entonces a los compañeros, a la medida que yo voy dando la entrada a los que se están sumando, si quiere parece Jorge, no lo, uy, ¿se me fue Jorgito? ¿Se me fue? Está todo ya, ahí está. Si comenzamos un poquito ya a charlar, y bueno, estamos grabando la charla, la idea es después volcarla y sumarla, porque me han pedido de varios lugares que la suba después a internet, porque algunos no pueden ingresar por diferentes causas, diferentes motivos, como en el caso de Carlitos Bornia, que tiene un compromiso que se le transformó en impostergable, pero que bueno, que nos mandó sus saludos y demás. También estamos esperando que se sume, ahí se sumó un compañero Ángel, que se sume también Alfredo Bracaccini, un compañero que es, digamos, productor cultural, director de teatro, profesor, realmente escribe en nuestro portal de Agencia Popular de Comunicación, que tiene siempre, tarda un poquito el compañero porque está medio peleadito con la tecnología. Pero no sé qué te parece, Jorge, si comenzamos. Ya lo presenté. Jorge, Alfredo está presente. ¿Está? Ah, no lo había visto, perdón, disculpe, compañero Alfredo. Está como Galaxy. Jorge, y además viene una adhesión de la CTA regional Necochea, lo verías. Está la Secretaría de Organización. Ajá, Gabriela, sí, la compañera de Quequén, sí, agradecemos también la presencia de la compañera, que es del Frente Transversal, además, una compañera que además sigue muy atenta a la cuestión de la formación y la capacitación. Les agradecemos mucho entonces, y Jorgito, ¿qué te parece si mientras voy aceptando podés comenzar? ¿Sí? Cuando vos quieras, arrancamos. Por favor, Jorge. Sí. Bueno, en primer lugar agradecer la invitación y saludar a todos los compañeras y compañeros que están presentes en este conversatorio y en esta necesaria iniciativa de empezar a discutir y de manera más profunda y más consciente entre los sectores del campo nacional y popular de qué manera nosotros nos relacionamos y actuamos con los medios. Porque la pandemia, más allá de la urgencia y la cuestión sanitaria, no modifica ni antes ni después lo que está sucediendo con los medios y lo que estamos haciendo nosotros como fuerzas políticas populares en los medios. Porque el contexto latinoamericano actual sigue siendo el de una región en disputa, más allá de la pandemia, y también cómo se resuelven y se encaran las situaciones de la pandemia, marcan esta etapa de complejidades donde lo que vemos es que las fuerzas populares de izquierda progresista enfrentan en escenarios complicados a los poderes que no participan de las elecciones como sí hacemos nosotros, pero ayudan a perderla. Son estos sectores que no rinden cuenta de sus acciones, pero que definen los modelos en los cuales vivimos. Los medios de comunicación y las redes son y están. Y si definimos de esto, que son y están, que es una verdad de perogrullo, somos conscientes también de que la desconexión es imposible. Por lo tanto, estamos obligados a asumir que son un territorio en disputa. Y como en todo territorio en disputa, hay que prepararse. Y tener en claro que su poder se sustenta, se consolida en la relación que estos tienen con los grandes grupos económicos, con el aparato judicial y las estrategias que conjuntamente ellos llevan adelante para desestabilizar nuestros gobiernos. Y estas acciones, a veces creemos que es un problema
pura y exclusivamente de nuestro país, pero no es así, porque traspasan todos los límites geográficos de cada país y se transforman en una ofensiva, en un plan continental que recrea lo que es la vieja alianza entre Estados Unidos, las oligarquías nacionales, las multinacionales, y en esta etapa, y a partir de la década del 90, estos grupos concentrados han construido verdaderos monopolios de la tergiversación. Y hago un paréntesis acá para contar una anécdota de por qué la década del 90. En 1990 asumo como diputado en la provincia de Buenos Aires. Entonces, en las conversaciones previas y donde cada bloque solicitaba las comisiones que debía o que quería presidir, nuestro bloque pide que presidir la Comisión de Medios de Comunicación. Entonces, cuando vamos a hablar con el presidente de la Cámara, que era Osvaldo Mercury, el tipo se sorprende y me dice, ¿para qué la dice los medios de comunicación? Y le digo, porque la situación actual, la ley que sigue vigente, que es la ley de la dictadura, y le digo, ¿dónde tratan ustedes cuando viene algún problema vinculado a los medios, intento de censura, agresión a un medio? Ah, no, dice, todo eso va a medios de comunicación y transporte. ¿Se comprende? Todos los problemas de medios hasta la década del 90 se derivaban a la Comisión de Obras Públicas, medios de comunicación y transporte, donde ahí se analizaban y se tocaban estos temas. A partir de esto, se crea, tanto en diputados como en senadores, comisiones de medios de comunicación social, que era el objeto central. Cuento esta anécdota y por qué hago esa cita tan precisa, que hasta la década del 90, más allá de que todos podíamos tener algún grado de conciencia sobre lo que significaban los medios, no dimensionábamos todavía lo que eran capaces de realizar de manera efectiva, como después sí lo hemos constatado en los últimos años. Donde ellos construyen, a través de relatos, noticias falsas, las conspiraciones, van incentivando el odio y la agresión, impulsan falsas confrontaciones y han convertido a nuestras comunidades en sociedades en riesgo, porque configuran una realidad, construyen una subjetividad que coloniza la opinión pública y utilizan la mentira como un instrumento constante de la política. Y tratan de, en este sentido, para estos grupos, lo que menos importa es la verdad, la justicia, y está el doctor que nos acompaña, o el derecho. Y frente a la obscenidad de las noticias falsas, es imprescindible combatirlas, porque lo contrario, lo que se pone en juego no es solamente la libertad de expresión o el mundo de la información, sino el sentido de nuestras sociedades, el sentido del tipo de democracia en el cual queremos vivir. Porque construye una realidad paralela, pero también es cierto que más allá de que construyan estas realidades paralelas, en el mediano plazo la realidad virtual deja paso a la real, porque el nivel de contradicciones deja al descubierto la manipulación, que tiene como uno de sus objetivos centrales deslegitimar la política. Y esto yo lo he repetido ya en otras charlas virtuales que hemos tenido, porque estos sectores no necesitan la política. Y los sectores populares sí necesitamos la política. Ellos tienen el poder económico, tienen las armas, tienen las corporaciones. Y nosotros lo único que tenemos en esta etapa y en esta coyuntura para modificar la sociedad en la cual vivimos es la política. Y si permitimos y dejamos que se deslegitime este instrumento, realmente entramos en un camino que va a ser muy difícil, en el cual podamos nosotros construir sociedades distintas, sociedades más justas, para cambiar las cosas. Porque es el único, la política es el único instrumento que tenemos para transformar la sociedad. Y es fundamental que las fuerzas políticas, las fuerzas sociales, seamos capaces de contrarrestar esta fenomenal maquinaria para dar disputa en la creación del sentido común. Ese sentido común que debemos ser capaces de construir en cada una de nuestras sociedades. Y para esto es vital avanzar en construir y consolidar una red de comunicadores a nivel nacional, a nivel provincial, a nivel local,
para generar intercambios de información, para poder generar una agenda propia, recuperar iniciativa y contrarrestar de alguna manera el accionar de estos grupos monopólicos. Y en esto hay que ser consciente que nosotros, tanto en la etapa anterior como en lo que va de esta gestión, en este punto tenemos un déficit en cuanto a la construcción de un espacio para los comunicadores sociales, políticos, que en este momento la mayoría no tienen ningún tipo de apoyo y están sobreviviendo en el medio de esta pandemia. Y para ir redondeando un poco, desde el Foro de San Pablo y la COPAL, que son espacios en los cuales trabajamos juntos con Carlitos Bornia, y lamento que él no pueda estar porque quizás podría haber complementado alguna de estas miradas, de estas visiones. En estas dos organizaciones que son de fuerzas políticas a nivel continental, venimos desarrollando estrategias conjuntas de articulación, formación y capacitación sobre el rol que tienen y deberían tener los medios de comunicación. Hemos realizado varios seminarios, hemos también publicado los talleres en los cuales los convocamos a realizar con dos objetivos, por un lado la formación teórica y por otro lado la formación práctica. Y en este sentido, antes de comenzar la charla, le envié a Jorge Colman el último taller que realizamos en México el año pasado, en donde hay aportes teóricos y aportes prácticos que son muy valiosos para compartirlos entre los compañeros, así que para recibir este material se comunican con Jorge, que ya lo tiene para poder compartirlo con todos los que estén interesados. Y este año, a pesar de la pandemia, se puso en funcionamiento la Universidad de la Comunicación Política y Social, que tiene en este momento sede en Caracas, pero que virtualmente está ofreciendo seminarios, cursos de capacitación, formación, para todos aquellos que quieran participar y sumarse a esta importante iniciativa. Porque uno de los planos en donde se da la disputa, en donde... ¿Qué pasó? ¿Se escucha ahí? Ahora sí, Jorge. Dale. Ah, porque... ¿Entró alguien? Sí, por eso creo que se tocó y se apagó. Bueno, pero les comentaba esto último para continuar. La Universidad de Comunicación Política y Social ya está en la red, está funcionando y todos aquellos que quieran ver las clases que se han dictado pueden entrar al sitio web y se pueden descargar totalmente gratuitas. Entonces, estamos trabajando desde estas dos organizaciones políticas a nivel continental en la tarea de construir una agenda regional que plasme un nuevo esquema de acción, coordinación e integración de las fuerzas populares para fortalecer nuestra presencia y acción en todos los niveles, en las redes sociales, las plataformas comunicacionales, para lograr mayores niveles de articulación, porque es imprescindible coordinar los esfuerzos que hacemos, difundir las actividades, formar cuadros políticos en comunicación. No solamente personas capacitadas en lo técnico y en las nuevas tecnologías, sino con capacidad para poder interpretar los procesos y discernir los contenidos y las herramientas idóneas para actuar en cada escenario que se nos presente. Porque el surgimiento de nuevas tecnologías, fíjense, la pandemia nos enfrentó a una nueva tecnología, no tecnología o como se quiera denominar, la utilización del Zoom, la utilización de este tipo de plataformas ha ido modificando de alguna manera también en estos 3-4 meses la manera en la cual nos encontramos y nos comunicamos y nos tuvimos que adaptar. Entonces, la irrupción de esta nueva tecnología, el rol de los jóvenes, a mí la que me ayudó y me introdujo en esto fue mi hija, porque hasta por cuestiones generacionales tenemos esa dificultad y esa poca, somos pocos amigos de relacionarnos con esta
tecnología. Entonces, bueno, el rol de los jóvenes frente a esta y su